con parciales de 25-13, 25-11 y 25-16. El sexteto femenino de Pérez Zeledón pasó por encima de las muchachas de Osa en el camino a Juegos Deportivos Nacionales. 6 sets por 0, si se suman ambos partidos, mostraron la superioridad generaleña. Este es un trabajo que tiene muchos años, este equipo particularmente tiene un proceso de 3-4 años. Desde que estaban en la escuela, comenzaron algunas con 8, 9, 10 años. El camino a juegos tiene una escala más para Pérez Zeledón, una final entre las que ganen el duelo entre Corredores y Golfito, en una serie de ida y vuelta para sellar el boleto. Nos tocará jugar contra el ganador de la serie entre Golfito y Corredores, que aún no comienza, pero que entre algunos días va a jugarse, y el que gane la serie entre los dos ganadores, pues irá a Juegos Nacionales. En masculino, Pérez Zeledón también arrasó en esta disciplina en el camino a las justas de julio. En el partido femenino entre Pérez Zeledón y Osa también se realizó un homenaje a Jaime Altamirano, quien fue medallista con el sexteto generaleño en los Juegos Deportivos Nacionales de 1988 en Heredia.